Hola, 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 ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Bueno, todo bien, vamos a continuarla con la partida de Salt and Sacrifice, donde la habíamos dejado. Estaba jugando por mi cuenta una de destreza, pero bueno, nosotros vamos a ir con la primera run que empezamos con una build de fuerza, más o menos. Voy a tratar de ver qué es lo que tiene el... este men, porque creo que me he dejado este gran filo, clase 2, que escala con fuerza en C. Lo vamos a... me falta un saco de jalea. Ok, ahora este men también nos vende este mandoble, que lo puedo craftear. Este anillo lo puedo craftear, me pide... creo que sí nos alcanza para los dos, ¿verdad? A ver, quiero ese. Este anillo con la resistencia máxima nos va a ayudar. Ese y este cuchillo. Muy bien. Otra cosa que quisiera craftear. Este aumenta la defensa contra físico. Y este collar aumenta el aplomo. Vamos a agarrar este. Y me falta una glándula llorona para craftear el anillo que nos aumenta la defensa contra el físico. Va, muy bien, ok. Ok, de esto que nos pide, uña tiznada, saco de jalea, pulmón ceniciento. Nos falta una uña tiznada para el cuchillito. Y para el gran filo nos falta un saco de jalea. Bah. Entonces voy a la aldea esta. Ah, mira, voy a ver si puedo mejorar el mandoble. ¿Dónde está? Aquí está. Este que me pide, pirita helada. Pues sí tengo. A ver, más uno, más dos... más 3, más 4. Uy. Bueno, eso ya lo tenemos metiendo daño bueno, ¿eh? ¿Qué iba a hacer? Ah, iba a hablar con este men. Ya sé cómo correr. La puta madre. Es con L3 o presionando la palanca. ¿Cuál es mi inventario? Creo que esa. Eso me lo voy a llevar. Eso lo voy a dejar. Esta. Dejo esta. Ah, es que esa la tengo equipada. Va. Esa, y voy a quedarme con esas dos. De guantes. Voy a dejar estos y estos. Botas. Mierda, qué impreciso está la cruz ahora. Botas de guardia. Voy a dejar esas dos. De armas voy a dejar esto. Voy a dejar bastón. Voy a dejar estoque. La vanguardia de Scalin. Me la voy a quedar. O bueno, no. La lanza tampoco. Martillo tampoco. La guadaña tampoco. Creo que esa tampoco. Solamente voy con espadas a dos manos. Y me voy a dejar de cosas. Tengo ballesta. Cuchillos arrojadizos, no. Mientras voy a seguir probando las hachas arrojadizas. Solamente tengo la llave Valle Hogar. Ok, va. Bueno, quiero hablar con este men. ¿Dónde está el tipo? Ah, mire, y podemos subir de nivel, con mercaderías. No, contigo no. ¿Dónde está el otro sujeto? Este men. Mataste a la reina araña de Volgeran, ¿verdad? Bien hecho, Ludapriest. Qué bien volver a verte. ¿Cómo te ha ido el Valle Absolutor? ¿Y por qué no nos da...? Según esto, cuando matamos al primer inquisidor... ¿O cómo mierda...? Ah... qué raro. Según esto, nos tiene que dar el set del primer bicho que matamos. Pero bueno, ya después, no, después veré qué pedo con eso. Voy a ir a la aldea. Esa señora nos vende cositas, pero a ver, primero que nada,
voy a quitarme esto, ponerme esto, voy a poner los guantes. Y este, ¿cuánto hago de daño con este? Hago 34 y con este sería 46. A ver. Ok, va. Vamos probando con este. Aldea Ceniza Arroyo. Si nos encontramos al piromante, mejor. A ver, vamos a ver. La mierda, nos hicimos cagada, ¿no? Ok, va. Vamos. Ah, lo que sí es que... Déjame ver. Porque las armas aquí tienen... coste de glifo prohibido. Ok. Imbuye el arma con hielo. Ok. Tienen habilidades las armas, ¿no? Entonces, según la habilidad... ocupas ciertos glifos. Por ejemplo, si haces daño... sagrado, ocupas los glifos de convicción, creo que se llama. O glifo divino o algo así. Y... no, voy a ir por acá, verás. Y si no, ocupas los glifos de arcano, ¿no? Que son glifos prohibidos o algo así se llama. ¡Ah, oh, qué buena! Ah, mira, no lo maté a este men. Maldito bicharraco. Hoja brutal. Mana, mira. Alguien me botó hoja brutal. Es un gran filo clase 12. Está bueno. Es la del bicho más grande, ¿no? ¿Y hace cuánto? 31 de daño. Está igual que esta, pero esta escala con B en fuerza. Bueno, vamos a llevar el mandoble este de hielo. Bueno, voy a venir por acá. Mira que aquí está este men. Ojo ahí. Voy a perseguir. Voy a matar al piromante este para crear las cosas que nos hacen falta. Ah, mira, los tuneas. Oh, déjenme en paz. Agarro para acá el tipo, ¿verdad? ¿Dónde está? Creo que está aquí. Mierda, lo matamos de uno. Uf. Puta araña. Esa también la matamos de una. Uña tiznada, ya tenemos las cosas. Uña tiznada y saco de jalea. Pues vamos a terminar la encomienda, ¿no? Lo cargamos de una. ¡Oh! Lo que brinca la hija de puta. A ver, me voy a curar, no voy a hacer la de malas. Mete mucho el mandoble este. Y me gusta el set de movimientos que tiene. ¿A dónde agarró este men? Para acá, ¿verdad? Sí, man. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Aquí. Ay, no le di. Ahí. Uña tiznada. Y otra. La verdad que mete bastante el mandoble este, ¿eh? Está bueno. De una ya los borro. ¿Para dónde agarró este men? Creo que para acá. Maldita araña de mierda. ¿Cómo dropean cosas, eh? A ver, arriba no tengo ningún negocio, ¿no? ¡Ojo! Mierda, es que de una lo hago. Otra vez estos bichos. Me gusta ese remate. Ahí está, estás muerto, ¿no? Venga. Come su corazón.
Pirita lava. Ese nos va a ayudar para el gran filo de... El gran filo de fuego, ¿no? A esa... Ahí vamos a ocupar pirita lava. Pues ya que andamos por aquí... Vamos a hacernos esta partecita, ¿no? Es que nos hemos dejado muchas cosas en esta primera zona. Varios caminos por andar. Varias puertas por abrir. Y ya que andamos, pues ¿por qué no le damos, no? Por aquí, Simón. ¿Y para acá qué es esto? Ok, ya había agarrado esto. ¡Ojo! ¡Uy! Pensé que me caía. ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Qué había para acá? Ok, este atajo ya lo habíamos desbloqueado, ¿no? Para acá, ahorita vemos qué hay. Dime que llego. Sí. Ok, para acá hay, negocio, mira, para acá. Aldea ceniza, arroyo, hoja voluta. Ay, a la mierda, ¿y este? Uf. Ojo. Gracias por el raid, bro. Mierda, que nos matan. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? Qué gusto saludarte. Gracias por la raid, carnal. Casey, hola, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por ese follow. ¿Todo bien? ¿Todo correcto, pa? Estoy bien, amigo. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué onda? ¿Qué show? Acabas de terminar directo, ¿no? Mira que estabas ahorita en... Estabas charlando. Pero, como quise aprender directo, ya no me dio tiempo de pasarme. ¿Qué onda? ¿A qué le dieron o qué? ¿Estabas jugando algo o simplemente hiciste just chatting? Órale, va, está bien. Estás haciendo más temprano ahora, ¿no? Está bien, bro. No se abre desde este lado, mierda. Y para acá se acabó el negocio, era matar a este bicharraco nomás, ¿verdad? Ya te mandé solo en Instagram, Carlos. Ah, va. Ah, claro. Solamente hoy te fuiste más temprano entonces, ¿no? Sí, lo que pasa es que allá me llevan 8 horas de diferencia. Entonces, allá si tú empiezas a las 6 de la tarde, aquí todavía son las 10 de la mañana más o menos, ¿no? Cuidado con la trampita. Hoy no había visto esta mierda. Puta rana de mierda. Ahí está. Bien temprano. Sí, bro. Aquí todavía es madrugada a esas horas. No es bueno levantarse. Este juego es un tipo Souls. Sí, así es. Es un Souls-like en 2D. Es la secuela de uno que se llamaba... Bueno, se llama Salt and Sanctuary. Este se llama Salt and Sacrifice. Pero prácticamente es la secuela, ¿no? Metieron un montón de cosas nuevas y así, pero es prácticamente lo mismo. Hay PvP, es lo bueno. Si te gusta el jugador contra jugador, aquí hay salseo. Aquí hay un boss, creo, así que voy a descansar. Para llenar los frascos. Y ahora sí. El cazador verde. Vaya nombrecito que le cargan, ¿eh? Uf. Uf.
Uf, que se me acaba toda la mierda estamina. Uf. No tuve que haber rodado ahí, viejo. Ay, que no le dio. Uy. Sí, Carlos se va de fiesta. Claro, es que ya es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad, Carlitos? Eso de estar sobrio demasiado tiempo no deja nada bueno. Uf. Uy, ya vas a empezar a hacer esa mierda. Quita un montón de vida el hijo de puta. No me mates, por favor. Tengo hijos y familia. Ah. No lo dudo. No sé por qué no me sorprende, Carlos. Es una asquerosidad. Bueno, allá, bueno, no es cierto. Retiro lo dicho, porque allá ya es válido, ¿no? Ya es hora de... Ya da... Da como comezón en la garganta cuando a esas horas en viernes no está tomando uno. Sí, viejo, me metió un buen golpe. Es que ataca demasiado lento esto, pero mete daño. Ah, lo estaguea, ¿no? Lo estunea ese combo. Uy. Pero no te creas que del todo. Qué hijo de puta. Nomás no vayas a brincar. Hay que cuidar bien la estamina nomás y con eso está hecho. Oh, me la metió. A ver. Es mejor brincar que rodar. La cosa es que ya empieza a hacer un slash medio raro cuando tira la flecha. ¿A poco sí? ¿También es compatriota? No, pues bienvenida, Kaisi. Con razón, cuando escuché la palabra que ya andaba pedo, se me hizo muy familiar, pues no todo el lado se usa esa palabra. Ah, mierda. Si es mexicana, debe ser de cuidado, ¿eh? Así somos nosotros. Mierda, es que a huevo mete la puta flecha. Déjame en paz, puto alce de mierda. Luego, ¿por qué los cazan, güey? Dos. Tira eso, haz eso, ok. Tira la flecha de mierda, ven hacia mí, dos golpes y estás liquidado. Dale, dale, Carlitos, muchas gracias por pasarte, brother. Suerte en el fiestón, bro, que te la pases de puta madre. Que mañana te duela la cabeza y que no sepas ni qué mierda pasó. Eso es lo que te deseo esta noche. A la grande le puse cuca. Vamos a ir a subir nivel. Ah, ya que andamos, vamos a hacer la mierda esta que ya nos alcanza. Dale, viejo, que te diviertas. Pásate la chingón. Esto ya me alcanza. Sí. Y esto.
también, venga. Y el anillo de este me alcanza también, para mí. Y creo que nada más, ¿verdad? No. Bye. A ver. ¿Dónde mierda subo de nivel? Bajo el mar. Bajo el mar. Así va a estar Carlos ahorita más tarde. Subir de nivel. Mierda, ¿cuánto subir? Va. Árbol de habilidades. ¿Cuántas tengo? 5. Ok, ¿cuáles son los prohibidos? Los prohibidos. ¿Dónde mierda está eso? ¿Este es? Son un montón. ¿Esto qué es? Convicción. Vive contenta siendo sirena, ¿eh? Así es, Carlos. A ver, fuerza. Determinación. Puedo agarrar por aquí. ¿Qué es esto? Amplificación arcana. A ver, entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5, va. Esos van a ser 1, 2, 3, 4 y 5, venga. Ahora sí. Vamos a mejorar el otro espadón. De una avestruz, chicos. ¿Dónde está? Este, ¿no? Pirita lava. 1, 2. ¡Ay! Pues fueron todas. Qué triste es la vida. Este puedo seguirlo mejorando. Pero la neta ya no me interesa. Me gusta más. Este escala con B y este con C. Este tiene 24 y este tiene 24. Ah, bueno, está mejor este, ¿no? Uf. Lo que pasa es que se me hace que... Este está mejor. La verdad. ¿Qué onda, men? ¿Qué tal está el salto en sacrificio? ¿Ya llevas mucho avance? ¿Qué onda, guaraches? Bienvenido, carnal. He jugado como 4 horas esta partida. Es la primera. Y he matado a 4 magos. Y es la primera zona, güey. No llevo mucho avance, la neta. O sea, no creas que llevo mucho avance. Vamos a subir esta mierda. Esta ya me pide... No, lo vamos a ir dejando. Ok, ¿qué más puedo subir? Pero sí me está gustando, güey, está chido, la neta, le metieron cosas y ¿sabes qué es lo más gracioso? Que hay PvP, güey, o sea, hay mucho PvP. O sea, he visto videos de mucha gente jugando a PvP. ¿Esto cuánto tiene? Ya no me alcanza, ¿no? Está mejor el que traemos, 39, y este hace 30 y este 36. Por un poquito, o sea, no es como que... Pero, güey... voy a ir otra vez a la aldea. A ver, ¿no puedo subir frasco aquí? No. ¿Y de esto? La cosa es que esas putas armas arrojadizas, o sea, no las puedo lanzar. No sé por qué mierdas. No, ¿sabes qué? Con que no te entre uno. A ver. Con que no te entre uno muy propio. Ok. Que no me invadan, dices. La cosa es que, no sé, güey. No sé por qué no me han invadido, la verdad. Creo que tienes como que activarlo, o sea. A ver, ¿este men venderá chingaderas? No venden una mierda. Necesito comprar una ballesta. Voy a ir a comprar una ballesta. Creo que el men de acá las vende. A ver. Veo que has encontrado un nuevo suministro de magnesita. Nuestro pueblo solía transportarla por el reino mediante poleas elaboradas con hilo silvano. Cuando la corrupción tomó estas tierras
y estas se vieron atacadas, desactivar las poleas detuvo temporalmente el avance del enemigo, pero a los magos estas cosas no les suponen molestia alguna. Creo que tengo que activarlo, güey. Lo de la neta, lo del PvP. O sea, no es como que... No es como en Dark Souls, pues no, que te invaden. Si estás online, te invado a la mierda y ya. Aquí creo que tienes que activarlo. Y no sé cómo. He estado intentando, pero no. La verdad no he podido. Voy a averiguar bien qué onda. Pues solamente puedo llevar el arco, que escala con destreza. Esto escala en... Necesito clase ballesta 1, ¿no? Pues mira, voy a llevar el arco. Porque esa mierda de las hachas ya se me acabaron. Y no sé dónde mierda craftear más. Así que ahorita vamos a ir a la zona, chingue su roña. Esta es la de la facción, ¿no? Comprar, que el arma que me vende, está buen ardo, pero es clase 4, dos manos, todavía no llegamos allá. Vamos a la aldea otra vez. Que hay cosas por hacer. ¿Tú, man, qué onda? ¿Cómo has estado, bro? Vamos a ver. La verdad que el juego le metieron muchas cosas nuevas, Nunca probaste el Salt and Sanctuary, ¿verdad? ¿Dónde mierda está el árbol? Pero para allá ya no me puedo aventar, ¿no? No, valió madre. Caminé de oquis. Hierba del valle, va. Del valle boreal. Voy a subir porque ya todo esto de abajo ya me lo chuté. Quiero ir a agarrar a... Había una puerta que podía abrir, creo. Quiero ir ahí. Y aparte, ir a agarrar la llave del cofre que no podemos abrir. Oh, lo que pega esto, madre santa de Deus. Qué gusto da ir reventando por todos lados. Dame piritaniza, cabrón. Quiero mejorar el arma. Bomba de no sé qué. Por allá anduvimos. Ay. ¿Para acá qué mierda había? Ah, ok, ya. ¿Hay más cosas para acá? Me acuerde. Ahí está esa gentuza, pero lo voy a ignorar. ¿Qué mierda había para acá? Oh, mira, no habíamos agarrado este. El santuario, es largo. No, güey, no es largo, la neta no. Llave sencilla y piritaniza, esto es lo que quería. Te iba a decir, no es largo. O sea, en promedio, la primera partida te calculan unas 15 horas. Y sin spoiler nada, ¿no? O sea, unas 15 horas. Y ya la segunda, güey, de volada. Por ejemplo, yo cuando me lo paso juntando cosas, o sea, tranquilo, y me tardo unas 6 horas, 7 horas. Pero, o sea, en tu primera partida, calcúlale que unas... ¡Oh, qué bonito está ese golpe! Unas 15 horas a lo mucho, güey. Y se me hace mucho. A ver, voy a descansar aquí. Para si nos matan, Plaza Noche Valle. Lo que pasa es que quiero que me digas que me quieres, mi amor. Ahí hay otro men. Va. Es otra cacería. Devora a Ekrix Nimbogris. Comenzar. El Hollow sí está bien choncho, creo, ¿verdad? Choncho, ¿a qué te refieres, carnal? ¿El largo? ¿Difícil o qué? Sí es más largo que el Sanctuary, ¿eh? Sí es más largo. Es que tiene mucho más contenido. Pero la neta, men, yo te aseguro que te va a gustar más el Hollow Knight
que el Saltan Sanctuary. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Pero, o sea, los dos son muy buenos, pero Hollow Knight creo que es técnicamente mejor. En todo. En todo. Gráficamente, en todo, ¿no? En todo. Es mucho más juego Hollow Knight, la verdad. Pero a mí me gusta mucho Saltan Sanctuary por lo oscuro que es, bro. O sea, es más... más decadente que Hollow Knight. Aunque Hollow Knight también tiene parte de decadencia acá, ¿no? Está chido. Quiero llegar a ese lugar. Mira, esta mierda no la he abierto. Hay que abrirla. ¿Por dónde mierda se sube? Hay que subir. Hoy no te vi. ¿Se subirá por acá? Ahí no voy a agarrar eso a la verga. Quiero llegar a desbloquear esa mierda. ¡Oh, qué bonito es este estoque! No, no es estoque, esta estocada. No, güey, no acabé el Dead Space. No lo acabé. A ver cuándo. En una no, me lo chuto. Ahora ya voy a tener más tiempo para streamear, bien. Ahí está. Bueno, de perdida activamos el atajito este. Pero sí, sí me latió. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, güey, sí lo estaba disfrutando, la verdad, pero... pero de repente, no sé por qué lo dejé de streamear. Y luego ya se me acabó el Game Pass. Y la neta ya no le quise echar. Mira, aquí hay un mago. Vamos a pegarle unos catorrazos. Ay, que ya puedo imbuir el arma. Qué güey. Ya puedo meter más daño. Sí, güey, sí les pierdo el hilo, güey. De hecho, cuando pasan estas cosas, yo soy de las personas que prefiero volver a empezarlo, güey. Ya puedo bufarme el arma, ¿no? Así. Oh, venga de ahí. Ay, no le di. Puta madre. Toma. Sí, güey, yo prefiero volver a empezarlos que quedarme abanicando. A ver, ¿se pueden hacer parries? Ahí está. El parry aquí es muy diferente. Sí, me pasa igual. El pedo es que sí se le piensa a uno por el tiempo. Sí, ese es el pedo. Pero la neta, o sea, el Dead Space también está cortito, brother. O sea, juegos largos. Skyrim, güey. El Oblivion que te chutas. El Fallout. Esos sí son juegos largos. No se puede abrir desde este lado, va. Pero un Dead Space... un Hollow Knight, un Saltan Sanctuary. O sea, no hay pedo. De volada se va. Quítate, no me pegues. Ay, no te vi. Sí, ándale unas 12 horas, casualito. Oye, una pregunta, bro. ¿Cómo se escucha el micrófono? ¿Se escucha bien o se escucha... muy saturado? Ven, lagartijo. Ay, esta cosa mete estado alterado. Mierda. Casi me lo... ah, veneno mete. Ok, ya. Muerto. Ah, lo escuchas bien. Ah, bueno, qué bueno. Es que le moví unas configuraciones ahí al micro y... bueno, hace tiempo, la neta, ¿no? Pero... hasta apenas ahora los ando cagando. ¡Mierda! Ya había estado por aquí. A ver, necesito ir a... ¿a dónde encuentro la puta llave esa? Oye, me había asustado. Yo, ¿qué mierda es esto? Creo que es para acá. Aldea Cenizarroyo. Ah, mira, aquí estás tú, viejo. Ah, otra vez tú. Necedad. Oh, no te vayas, puto Venomancer. Sí, ligeramente saturado. Y sí, sí, fíjate que sí. Tienes razón. Lo sé porque ahí dice en la configuración. Pero dije, ah, le voy a hacer el cale. Igual y si se escucha muy chafa.
Vuelvo a la configuración que tenía antes. ¿Dónde mierda estaba la llave esa? Esto no se puede abrir desde aquí. Vamos a bajar. ¿Acá estás tú, brother? ¿Qué nefasto eres? ¡Ay, que me matan! ¡Ay, no me... ¡No! ¡Hijo de perra! El micro es el SF-666. Traído desde el mismísimo infierno. Es un micro baratito, brother. Vale... No, yo creo que ni $15. Pero ya ves lo que hace. O sea, suena bien. Para alguien que no quiere invertir en esto, está más que bien. ¿Dónde verga estaba esa llave, cabrón? Digo, la llave ya la tengo. El puto baúl, güey. Sáquese. ¿Estaba aquí? Aquí no se entra, ¿no? Ni de pede. Aquí estaba este vato castroso. Esa puerta no se abre, ¿verdad? No, no se abre de este lado. Pues la neta, sí, güey. Y fíjate que lo puedes configurar mejor. Yo porque la neta ya me dio flojera. Pero sí lo puedes configurar mucho mejor, güey. De hecho, la configuración que tenía antes, creo que estaba mejor, realmente. Y esta la hice para probar. Y pues está ahí. Mira, ahí se están agarrando golpes todos los magos. Oye, a mí no me metan en sus pedos. Ahora, lo chilo es que hay fuego, amigo. Ahí vamos a agarrar las cositas que dejaron. Gota venenosa, uña tiznada. ¿Dónde estaba? ¿Era para acá? ¡Ay, puta trampa! Siempre me la trago, güey. Siempre. ¿Y tú qué onda, men? ¿Qué andas haciendo? ¿Todo tranqui? ¡Hora! ¿Y esto para dónde me lleva? ¡Ándale! Mira, puedo abrir esta puerta. Creo que esta es la puerta del castillo. Castillo Cimaceniza. Pero todavía no quiero venir aquí. Quiero ir a encontrar esa puta llave de mierda. A ver, estoy para la orilla izquierda. Tengo que ir para acá. Ando bien perdido, bro. Yo creo que hubiera salido mejor agarrar el camino a pie. Pero bueno, Jacqueline. Me voy por acá, por arriba. ¿Puedo? Ahí está este... Ay, qué nefasto, brother. No, adiós, ahí te ves. No quiero nada contigo. Ey, me aviento. ¡No! ¡Qué estúpido! Ahí estaba el gancho. Maldita sea. Ok. Primer bicho, vámonos todos a hacer el recorrido. Simón, ni chamba tengo. Lo bueno que todavía tengo un poco de reservas. Lo bueno, brother. Vamos a curarnos que aquí se nos viene la noche. Vámonos, los tres de una. ¿Pero te saliste de donde estabas o...? ¿O qué show? Si se puede saber, claro. No, bueno, no vamos a hablar de esas... de cosas veredes. O sea, ¿sabes a qué juego le tengo ganas, güey? Pero me da mucha hueva. O sea, no me da... Al The Witcher 3, brother. Ese, lo nunca lo jugué. Vi las series, güey, y me gustaron un chingo, güey. O sea, la serie, perdón. O sea, me gustó mucho, me gustó la historia, está chida.
Este men, ¿ya lo puedo activar o qué? No, no me sale. Qué raro. ¿Se puede abrir? ¡A huevo! El de Witcher también está largo, sí, cómo no. ¡Ay, mierda! Uf. Qué grosero esto. Ah, ok, siempre se ha enviado freelancer acá. Está bien. Yo también ando haciendo. Voy a empezar a hacer lo mismo, ¿sabes? De hecho, ya lo he estado haciendo. Pero he tenido las dos, pues no, o sea. He estado chambeando por mi parte. Y aparte, el trabajo, ¿no? Donde soy un asalariado más. No, me equivoqué de botón. Ahí. Sí, ese sí está largo de a madres, güey. El Witcher ese. ¿Era para acá, para arriba o para dónde mierda era, güey? Que me acuerde. Plaza Nochevilla. A ver, vamos a ignorar a todos estos putos goblins. ¿Y esto a dónde me lleva? Ay, mira, aquí está el nuevo. Ay, que me violan aquí. Voy a curar. Qué mamada, güey. Ahí. Ese es el pedo, ¿no? Pero... verga, eso es en todos lados, güey. Aunque tengas jale y luego no alcanza. Dejas de estar a gusto también. ¿Dónde verga era esa puta llave, compa? Voy a ir para allá. A ver, ¿no era por este lado? No, para acá no. A ver, bueno, a lo mejor y sí. Para acá no hay nada, ¿no? Solamente la bolsita esta. Ay, sí, aquí era. A huevo. ¿Ah, no? ¿O sí o no? Creo que sí. Dime que sí. Sí, aquí era. Has usado llave sencilla. Llave de la guarida. Ok, la guarida de esa mierda, ¿dónde estaba? Ah, ya, creo que sí. No, realmente no me acuerdo dónde. Ale, hop. A ver, aquí puedo caerme aquí. ¡Ay! Mierda, no alcancé a reaccionar, pero sabía que había una puta trampa, eh. Vamos a tirarnos esto. ¿Dónde mierda? No, para acá no. Putos brumardientes. ¿Por qué, bro? ¿Lo reclamaste gratis tú en la Epic? ¿El Salt and Sanctuary? Sí supiste que estuvo gratis, ¿verdad? En la Epic Games. Ah, pues dale, güey, mándale, la neta que está bien chido. Y si nunca le has mandado algún Souls, la neta está chido. Es más, así cuando me pase por tus directos, cuando ya te la veas así bien negras acá, te echo un tip acá. Livianón, sin spoilear mucho. Ahora tengo que ir para las... para acá, para estos lados.
¿Y qué onda, güey? ¿Cómo está Mazapán? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo está el climita por allá? Debe estar bien a gusto, ¿no, güey? ¿O si está haciendo calor así? Yo sé que el calor no es el mismo, ¿no? Pero, o sea, que digan ustedes, no manches, pinche calor, güey. Tengo ganas de ir para allá, la neta. Tengo muchas ganas de ir para allá. El peor es que mi hermana no anda allá, pues entonces allá le caigo a su casa. ¿Llegará hasta allá? Simón. Ok, aquí. Ya can... Sí, güey, canjeal. Salvo cuando no me dice, pero casi nunca se me puso mi refrigerador. Sí, güey, ándale, rescató un perro, güey. Qué chido, carnal. Fíjate que mi perro se perdió, güey. Yo le dije a mi mujer, se lo robaron, pero me dijo, no mames, ese pinche perro nadie se lo iba a robar. O sea, está bien feo, güey, está bien feo. Bueno, está, porque espero que no se haya muerto, ¿no? Pero lo que pasa es que vive en casa de mi mamá, allá lo tenía, ¿no? En el hay un terreno grande, hay un patio. Y y se fue, güey, era un perro de raza chica, güey. Me lo regaló mi hermano porque ya no podía tenerlo en su casa porque tenía la pareja. Entonces me dijo, llévate al machito, Simón. Y luego me dijo mi mamá, oye, no encuentro al perro. Y yo dije, no, hombre. Y como es muy mansito, yo dije, este pendejo se salió. Y lo agarraron y se lo llevaron así, güey. Así. Lo agarraron, se lo llevaron cargando y así mismo se lo llevaron. O sea, el perro no es como que los iba a morder o les iba a dar miedo o algo acá. No, un pinche perro puñetas. Ay, güey, ya me acordé para qué es este baboso. Oh, piedra estelar gris. Y eso era, para esto era el puto, la puerta esa, ¿no? Y nomás para ganarse una piedra estelar gris. Y le digo a mi mujer, no, se lo robaron. Y me dijo, no, ¿quién se va a querer robar esa cochinada? Y sí, está muy feo, o sea, dije. Se ha herido caminando por ahí, ¿no? Ya pusimos cartel de se busca y todo, y ojalá y salga. Oye, y sí, güey, fíjate que el BioShock es un juego que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque, o sea, yo sé que está bueno, pero nunca lo he jugado, bro. Entonces, a lo mejor ahora, pues... A ver, es que primero quiero terminarme unos que ando jugando, güey. Por ejemplo, No me ha pasado el Elden Ring, güey. Sí, ojalá que aparezca el pinche perro, güey. No me he terminado el Elden Ring, de hecho... La neta, me enfadó, güey. Me enfadó el Elden Ring. Se me hizo bastante... O sea, me abrumó bastante. Un chingo de cosas. Un chingo del mapa gigante. Ir de aquí hasta allá. Yo sé que hay viaje rápido. Pero, o sea, no sé. Me agobió. También le metí muchas horas así. Y no estoy acostumbrado a meterme un juego tantas horas seguidas. Sí, les da por irse a la aventura. Jeje. Entonces, como no me he terminado el Elden, no sé si empezar una serie. Y luego ando subiendo una serie a YouTube de Dark Souls 3, donde me ando creando una build de fuerza. Entonces, a esa la quiero terminar. Y la neta le quiero seguir metiendo más a Dark Souls 3. Porque me gusta más que Elden Ring. Ciénega. Págatelo en Steam verde, cabrón. La neta está bien caro, güey. ¿Te digo algo? Yo me arrepiento de haber comprado Elden Ring. Pero claro, es que me arrepiento ahora. Porque no sabía que cómo iba a estar el pedo, ¿no? Pero dije, verga, mejor me hubiera comprado el remaster de Dark Souls 1. Porque ya sabía que era lo que... Y de hecho en diciembre me lo voy a comprar, güey. Me voy a chingar el... ¿cómo se llama? Ah, el Dark Souls Remaster y los dos DLC de Dark Souls 3.
Por acá no es. Y a veces digo, no mames, estoy jugando juegos de hace tantos años atrás. Pero igual es que el Elden, la neta, no. Pues no me atrapó del todo. Y dije, no, pues luego le doy, luego que me den más ganas. Oh, me gusta ese mandoble de estos vatos. Dropéalo. Espiral de bruma, no lo dropeen los malditos. ¿Qué estoy buscando yo? Ah, sí. Al tipo de la facción. ¿Dónde estaba ese sujeto? Estaba por una de estas puertas. Sí, quitaron la Prepare to Die Edition. ¡Ay, qué carajo! Siempre me va a ganar, ¿no? Claro. Hijo de tu perra vida. Putos, hay pelense entre ustedes. Yo mientras me bufo el arma. Güey, qué pasado de verga. Qué pinche enemigo tan castroso, güey. Mira al hijo de mil puta. ¿Y ese de dónde mierda aparece? ¡A huevo! Le hicieron bucaque estos vatos. A ver, ¿dónde mierda estaba este señor? Ah, ya no está este. ¡Aquí! ¡Sí! Por fin, te encontré. Hola, es decir, me han rescatado. Siempre que mi rescatador no tenga problema en andar con un encantador malhechor como yo. Dime, camarada, ¿te consideras un aliado de los menos respetuosos con la ley? sí. Maravillosamente maravilloso, válgame la redundancia redundadora. Hoy se ha forjado una bonita amistad. Debería volver al Valle del Absolutor. Tengo una pequeña guarida en la parte inferior del campamento. Reúnete conmigo en las cuevas debajo del Valle del Absolutor. Tengo otros negocios de los que habla. Ok, cacería de facción desbloqueada. Bujonería Cora Azul. Y aunque me dice lo mismo, que nos vayamos para allá. Oh, ¿y ustedes qué? Adiós. Perfecto. Ya habíamos agarrado esa arma. Entonces, vamos a por el mago este, ¿no? El que tenemos activado. Ahí me está apuntando hacia dónde debo de ir. Vamos a pasar de todos estos bichos. A subir del todo. Ay, mierda, que para acá no hay salida. Vámonos de aquí. Hay que subir para acá. Mierda. Voy corto de frascos, pero ahorita recargamos. Por aquí debe haber un obelisco. Vamos a sacar a la vuelta a estos tipos. Agarramos esto. Bomba incendiaria. Y platica. Ay. Era por allá. Bueno, ya agarré por aquí. Por acá no hay salida. ¿No ando un obelisco por aquí? A ver, quizás en esa puerta me suena. No, vámonos de aquí. Acá arriba tampoco. Aquí está, mira. ¡Ay! Uf, lo que pega esta mierda, ¿eh? Ok, hay que bajar ahora, ¿no? Vamos para acá, para la derecha. ¡Hola! ¡Ay!
Mierda, lo saqué volando de más. Plata, hoja del valle, mineral, herrumbre. Baja la mierda, lo hice pedazos, viejo. ¿Dónde estará el bicho, eh? Ya no me apunta hacia dónde tengo que ir. Para arriba. Ok, ya lo vi. Vamos. Está allá arriba, pero... Aquí está. ¡Ay! Pensé que lo había matado, güey. Vamos. Esquirle inocente. Mierda, necesito un puto obelisco, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Para acá? No, para el otro lado. Aquí. Aguanta, compa. Estamos chupando tranquilos. Vamos. Flor, fibra estática, uña de grafito, va. Nos bufamos el arma. ¿Dónde está el men? Aquí abajo, ¿no? Ay, ¿qué es esto? Tengo que brincar para pegarle. No me acordaba, güey. ¿Para dónde se fue? Para acá, ¿verdad? Mira, me voy a curar, vale más. Es cierto que no me acordaba que tenía que brincar para golpearlo. ¡Excelente! Aquí me curo. Vamos a acabar esta mierda, papá. Aquí está, mira. Ecrix Nimbo Gris Abismo de Caos. Oh. Pero déjame. No me deja hacer. Vamos a bufar. Bueno, ¿no sabes hacer otro puto ataque? Ahora sí, ya hiciste otro, ¿no? Madre santa de Deus, lo que le metes. No. Y dale con el misma mierda, viejo. Me va a matar. Chale. Continuar, casa, al cabo que ya lo tenemos a un lado, así que no hay pedo. Vamos. ¡Ey! Agarra la sal, eso. Eclipse, Nimbo Gris, Abismo. Ahí están los dos. Stalin, ¿cómo mierda se llaman? Uf. O sea, pega poquito, ¿eh? Y dale, viejo, con esa misma mierda. A ver, explota. Vamos. Ah, gancho. Uf, venga. Bueno, ahí le pegamos, creo, ¿eh? Cúrate porque nos va a matar. Cúrate, esto va a explotar. Adiós. Otro más para la bolsa. Mierda, todo lo que dropea. Mage devoted.
Uña, plata, liente plateado, uña de grafito. Ah, ok, esto es que esto es todos los drops. Como tú, ¿cómo vas? Cállate. No, ¿dónde te arrancaré la cara? Calma, maga. Demasiado silencio, la ausencia, sin sonido, energía, sin energía. Lerque. ¿Dónde se ha marchado? Silencio, ¿dónde está mi latido? ¿Dónde? No, silencio. Adiós. Caja grabada, corazón chisporroteante. Piritalada y piritalada doble, va. Vaya nombrecitos. Están chidos. Oli. Agárrate de ahí. Eso. Adiós, agarramos eso. Vámonos para la parte de arriba, ¿no? No, por aquí no. Por acá está el árbol ese. El árbol. El árbol sonriente. Ay, que no los había visto. Mierda, lo que me faltaba. Vámonos por abajo. No. Rápido. Adiós. El peor es que cuando corres se te va bien rápido la estamina, ¿no? Va, por acá no era, pero bueno, ya lo hicimos. A subir del todo. ¿Eso tiene? Sí. Para acá hay puerta, vámonos por acá. Por acá. Que hay un coso de estos. Descansar y reabastecerse. Plaza Noche Valle. Para acá había una entrada. Descansar y reabastecerse. ¡Oh! Vámonos. Este también es la entrada al castillo, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. Sí, castillo ceniza. Sí, más ceniza. Va, bueno, aquí todavía no quiero venir, la verdad. Plaza Noche Valle. No puedo activar esa mierda, ¿no? Vamos al campamento. Espérate. Sí, vamos al campamento.